Bueno, ahí está Mario, ahora sí. Así ya lo conectamos. Y comenzamos la segunda parte. Y para que nos siga contando sus historias, sus vivencias, realmente es para escucharlo horas y horas. Ahí te tenemos, Mario. ¿Qué tal? Bien. Bien, estaba la gente ahí preguntando, digo, bueno, por eso te llamé de vuelta. Muy bien. Mario, ahora, antes de mostrarnos los autos, estuviste en Rafaela el año pasado, ¿no? Sí. ¿Y qué tal? Contanos. Ah, fue fantástico, me atendieron muy bien. La gente, bueno, es así, ¿no? De tipo peña, ¿no? Viste, hicieron. Ahí sí que comimos también, me invitaron a comer, pero bueno, formaba parte de toda la historia. Y me contaron, yo quise hacer recordar a Rafaela con la llegada de los autos americanos, ¿no? Pues me pareció una cosa histórica y que un pueblo relativamente, una ciudad relativamente chica como Rafaela, pudiera hacerse, ¿viste? Esas cosas que tenemos los argentinos que a veces hacemos ese tipo de empresas y cómo se logran, ¿no? Y me asombraba mucho eso al margen de las ganas de conocer el famoso óvalo, ¿no? Pero no Claro. solamente me di el gusto, sino que le dije, vamos a hacerlo pintoresco y pedí unas baquettes que tienen allí, ¿no? Sí. Entonces lo hicimos con tres baquettes y otros autos que nos iban filmando y nos metí con pañuelito. Quedó fantástico. Después anduve unas vueltas ahí con alguien que andaba. Estaba el Nene Ternengo, El nene claramente. Ternengo, Jorge Una Ternengo. gloria. Sí. Y me llevaron fuerte en algunas vueltas, y te digo que es, hay que animarse, ¿no? A Rafaela, digo, ¿no? Porque me imagino la velocidad que desarrollaban esos autos en otros tiempos, ¿no? Antes de que le pusieran chicane, que era un óvalo en serio. Sí, y vos sabés que, te imaginás, fue la primera vez que salieron los autos de la Indy fuera de Estados Unidos. El Claro. primer viaje fue aquí en la Argentina. Y nosotros tuvimos la posibilidad con Carlitos Pairetti y con un grupo de amigos, estaba el Pincho Castellano, fuimos a las 500 millas de Indianápolis. Ah, mira Y qué nos suerte. impresionó mucho, aparte estando con Carlos ahí, entrar al museo de Indianápolis, que está dentro del Ajá. circuito, y encontrarnos Sí. una vitrina dedicada nada más que a lo que fue la carrera de las Indy 300, las RAFI 300. Y Mira qué estaba bien. la revista Corsa, estaba en la grilla Carlitos Pairetti, la menciona Claro que por Dios, Carlos, sí. y Sí, estar ahí claro. mismo con él. Habíamos hecho una serie de macanas, estacionamos donde no se podía, nos querían detener. Y nos salvó Carlitos Pairetti también, nos mandamos una argentinada. Sí, Pero claro, fíjate obviamente. vos que para ellos mismos, dentro del museo, el reconocimiento a lo que fue eso, ¿no? Bueno, porque para ellos sí es algo notable, es como la noticia. Si bueno, sea buena o mala, si es, no, si es atractivo, tiene algún interés especial, es una noticia. Y evidentemente, el hecho de haber salido tras la frontera por primera vez se constituye en algo histórico para ellos también. Y Sí. vinieron acá, según me contaron, la pasaron muy bien, quedaron Sí. fascinados con la posibilidad de hacer esa carrera, de participar de esa carrera, sobre todo por la cuestión que tenemos los argentinos, ¿no? Que somos muy amigos de la amistad, ¿no? Tal cual, Y tal cual. entonces parece ser que se llevaron una imagen imborrable y de la pasión por el automovilismo. Así Carlitos que Pairetti había puesto un stand de cerveza, Carlos, viste, muy, 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 muy simpático, muy de relaciones públicas. Como decía Carlito, los gringos se tomaron toda la cerveza. sí. Bill Simpson, el creador de los buzos Simpson, se Sí. casó con una argentina, Ah, una sí, chica de alguien me dijo que se Rafaela. había casado. Sí, me dijeron algo Sí. así. Después los Anser los encontramos ya grandes, a Bobby Anser en Indianápolis y tenía el mejor de los recuerdos. Y vos Qué sabías que lindo, dentro ¿no? de todas las ediciones de Rafaela, sabés que en 1950, cuando todavía se corría en la tierra, antes de hacerse el óvalo, se trajeron tres Talbot y corrió Juan Manuel Fangio, que ganó las 500 millas. Y la particularidad que ese año, que era el año del Libertador, cuando se Sí. recelebraba como correspondía, en el 2000 Sí. pasó y ni se mencionó, lamentablemente, bueno, el general Perón iba a ir con el tren hasta allí para poder ver la carrera, que después Sí. se suspendió por la lluvia. Y se corrió Sí. un 24 de diciembre la carrera. Y ganó Juan Manuel Fangio con un Talbot que trajo de Europa. Una de las tantas anécdotas vinculadas a Rafaela, ¿no? Sí, bueno, Rafael Alén Eternego me decía cosas alucinantes de esas que forman parte de los pilotos, ¿no? Y que uno presta el oído y dice, no, cuando entrábamos al óvalo, claro. Y dice, a veces nos mirábamos y ya sabía quién entraba primero, porque
como había códigos, ¿no? Ahí, Claro, había que respetarlo. porque, no, y había que respetar por seguridad también, ¿no? Sí, Porque sí, vos sí. decís, se van mirando los tipos, y dice, y yo le digo, pero a 300 kilómetros por hora. Dice, bueno, pero lo que pasa es que los dos van a la misma velocidad, entonces vos te vas mirando con él, digamos, ¿no? Es Claro. increíble eso, Qué para loco, un qué tipo que, loco. claro, lo está viendo ahí parado, mientras los tipos están haciendo esas cosas a 300 kilómetros por hora. Qué Sí, yo tengo locura. un grandísimo recuerdo de Rafaela, te mando un cariño muy grande, ¿no? A todos ellos. El Nene Ternay, un tipo divino, muy, muy Divino. querido ahí. Y aparte tienen ese museo taller que es fantástico, ahí donde hicimos las historias, donde tienen los autos del Nene también, Sí. con que corrió y ganó y todo eso. Hay historias, toda la historia del automovilismo argentino es muy rica, ¿cierto? Pero hay un punto bisagra que me interesa mucho siempre tratar, que lo tratamos con Gustavo Ambrosio, también él considera lo mismo que yo, pero él sabe de automovilismo, yo no. El que hace todos estos modelitos tan bonitos. ¿Qué es los años entre los 60 y los 70 cuando se produce la bisagra del pase de las cupecitas a los autos y empiezan a florecer los prototipos, ¿no? Con Claro. ingenieros ya, cosas, ¿viste? Fue muy, muy poderoso eso, Fue digamos, el ¿no? momento más revolucionario del automovilismo, ¿no? Porque Sí. empezaron a aparecer montones de talentos como Pronello, Stevens, bueno, obviamente Oreste Berta, y tantos que construían los vehículos, Baufer, y que bueno, y que cada carrera, el mismísimo Aldo Bellavigna con la Garrafa, y De la que cada viña, carrera iban sí. apareciendo autos nuevos que todos esperábamos. Yo era muy chico, pero me acuerdo estar esperando la aparición de esos autos y lo que significaba cuando aparecían en el autódromo, ¿no? Sí, pero aparte vos, yo que como consumía todas las revistas, porque yo ya tengo, te digo, a través de mis hermanos también, ellos colaboraron mucho para en mi aprendizaje, porque eran mayores que yo y había un hermano que compraba el gráfico, el que me sigue a mí, mi hermana que lo sigue a él, digamos, compraba las revistas del corazón o revistas vinculadas al arte, a todo lo artístico. Entonces yo aprendía mucho del chusmerío artístico por ese lado también, ¿no? Sí. Y después mi hermano ya empezaba a comprar revistas de política, ¿no? Panorama, Primera Plana. Entonces yo Claro. consumía todo, ¿no? Tenían un matete en la cabeza importante, pero venía eso, y entre las revistas que compraba mi hermano mayor también estaba Automundo, Corsa, esas que recién Sí. empezaba, y o Coche a la Vista, esa más vieja todavía, pero y en las revistas yo veía esos autos, y yo digo, bueno, no hay mucha diferencia con los autos europeos que corrían No, no lo había, no lo había. digamos, por lo menos la forma, ¿no? No, Eran no, no, no lo había. De hecho, el revolucionarios. Berta LR hizo el mejor Claro. tiempo acá, delante de la Ferrari, de los Porsche, de los Alfa Romeo, de Bueno, los Lola. y estaban también los Porsche 917, viste, que Sí, esos sí, sí. coludos que eran una Sí, bomba. hermoso. Y qué sé yo, y el de Beltoise, viste, cuando tuvo el El accidente acá, Matra, el Matra. el Matra que tuvo el accidente Giunti, Ignacio Sí, Giunti sí. era, ¿no? Sí, Ignacio Giunti con la Ferrari, sí. Claro, y yo veía, qué sé yo, el de Formisano, veía los Huayra, Claro. veía el Chelco, veía todo eso, y digo, mala miércoles, estos son autos que son parecidos a los europeos, ¿no? En primera Sí. línea. Es que fue así, fue así. Fue el Y momento que fue estuvo más una. cerca del automovilismo mundial. Claro, porque había. Después, con el tiempo, fui enterando. Tengo algunos amigos. A mí me invitaron a correr con un Porsche 69. Un poco la popularidad. A veces, cierta popularidad te viene bien, ¿no? Me invitaron a manejar Héctor Flitter, El ruso Flitter, el sí. ruso Flitter que proveía de gomas, ¿no? De cubiertas Sí. a todos los autos. Te voy a contar una anécdota cortita, te cuento, Ah, sí, te debe tener interrumpo. miles. Ramón Requejo, que fue un Sí, veterano personaje sobre todo las 500 millas, ¿no? Claro, exactamente. Dice que cuando pusieron la Flitter, dice, yo miraba por el espejo y se alargaban las gomas, decía, ¿no? Parecía un chicle, decía él. Sí, no sé si Daray me contó, y dice, che, pero Flitter, ¿me dice las gomas? Y se me deforman las gomas, Sí. porque doblás para el otro lado, vos tenés que cambiarlas después y vas a ver que te quedan todas lisas. Personaje. Y te invitó Claro, y hoy bueno, con Flitter un me Porsche. contaba, me dio un, me concedió un Porsche del año 69, un cabrio para correr las 1000 millas, ¿no? Qué lindo. Uno se lo dio a
Juan Manuelito, Sí, muy otro amigo. al piloto del avión, otro lo llevaba él y otro yo, ¿no? Con el equipo que hicimos la 500, las 1000 millas. Y bueno, ahí con ese mundo también me enteré de este rico anecdotario que hay del automovilismo y de esa explosión de los años bisagra, ¿no? Del 68, digamos. Yo siempre veo una foto ahí donde está el cuadradito de Peduzzi en primera o segunda línea, con el coloradita, con un Huayra Chelco y con los torinos convencionales o con la trompita, nomás solamente. O el trueno naranja. O el trueno naranja, que acá está, el trueno naranja, mira, este es el Sí. trueno naranja, pero No. este lo compré en los kioscos, viste que están saliendo en los Sí, me kioscos, decía bueno. Carlito Pairetti que el trueno naranja a los 6 meses era viejo, para dimensionar lo que eran Ah, los sí. autos en esa época. Dice, a los 6 meses, de hecho, él corrió menos de un año con el trueno naranja, salió campeón, todo el mundo lo recuerda con ese auto, pero al año siguiente ya era viejo, por la Mirá vos. evolución que tuvieron los autos en esos momentos, que después aparecieron las liebres. ¿Y qué auto tenés, Mario, ahí? Ah, y acá, bueno, ya tengo, a ver si lo puedo poner así. Sí. Sí. Acá te hago una recorrida, acá tengo bueno, todo esto. La coupé ¿Eh? del aguilucho, la negra y Claro, blanca. porque estos autos empezaron a salir ahora, los kioscos, tengo la Sí. flecha de plata acá, este es de Sí. Oscar Gálvez, acá Sí. tengo el primer auto de Fangio, de uno de los El primeros del Chevrolet Gran Premio del de. 39, el que corrió y salió Claro. campeón. Acá hay un Talbot que yo no sé, sí, es un Talbot A este, ver. que salió ahora, me gusta, de Hermoso. Fangio, pero bueno, no sé si Sí. será aquel Bueno, te mismo. cuento. Vos sabés que con ese Talbot, que vos lo viste en el Sí. museo seguramente. No, el Talbot Sí. Simca, sí. El Le pusieron Simca, la sí. cúpula. Le Sí. pusieron la cúpula y corrieron con Froilán las 24 horas de Le Mans. Ah, mirá vos. Ese mismo auto le pusieron cúpula, una inconsciencia absoluta. Y corrieron. Pepe con el Chueco corrieron las 24 horas de Le Mans, que abandonaron, y la réplica que se hizo inclusive con Baufer, Sí. con herramientas de la época, es la que está en el museo. Ah, mirá vos, qué bárbaro. No, una Bueno, y acá locura. tenemos, mirá, acá tenemos los toros. Estos Sí, tres de New toros, Green. me los hizo, que él se lo piden mucho a, digamos, a Gustavo Ambrosio, ¿no? Sí. Los tres toritos de Nürburgring. Acá están, a ver si los pongo de Qué frente, con todos lindo, los colorcitos. hermoso. No, hace un trabajo, te digo, de primera. ¿De dónde es Y después Gustavo? el auto de José Muñiz, la negrita Ruben Rooks. Y acá Sí. tengo también el coso este, ¿cómo se llama? Una Coupé FIA 1500. Ajá, sí, las que corrían las carreras de Anexo J. Claro, de Anexo J, porque eso también son los tiempos en los que a mí yo seguía mucho el automovilismo. Para mí el diseño, Viñale, ¿no? Es Sí, sí. bueno. Es el mejor diseño de la industria, me parece a mí. Pero bueno, son opiniones, ¿no? El tipo de Peugeot va a decir, este está loco, le parece un tornillo. Claro. Viste cómo son las pasiones acá, ¿no? Sí, o Fiat o Peugeot en Pero esa época era. sí. Pero bueno, el año pasado fue grandioso en cuanto a, creo que hice Rafaela, o los 2 últimos años por lo menos hice Rafaela y como historia automovilística, que fue inolvidable, y sobre todo también lo de los toros, que hicimos un Sí. programa y fue muy visto y aparte hicimos la historia en vivo, en el piso, ahí fue muy gratificante, ¿no? Y vos sabés que la Argentina, primero, aparte de ser tal vez de los países que tienen mayor cantidad de autódromos o circuitos, o sea, autódromos como se los conoce profesionalmente, son pocos, pero tenemos muchos circuitos, debe ser uno de los países con mayor cantidad de circuitos, inclusive en actividad. También debe ser de los países que tienen mayor cantidad de museos vinculados al automovilismo. Desde el Sí. Museo Fangio, el Museo del Automóvil acá en Buenos Aires, de Espadafora. Bueno, Sí. vos me decías los otros días, ahí el de Zenón Pereira, el de Clemar Bucci, el de Que está muy bien Arrecifes. puesto, muy bien puesto, muy bien Sí, el de puesto. Nacife Estéfano en Concepción de Tucumán. El de Ramallo también, del El del ¿cómo es? Flaco, Del el del Flaco Flaco Traverso, Traverso. ¿no? O sea, también tenemos muchos museos que están muy buenos, pero son todos esfuerzos privados, lo que decía, charlábamos antes, no hay políticas. Todo No, es por no. por el esfuerzo de mucha gente y la voluntad de mucha gente. Sí, ya te digo, acá no se mira largo en Argentina. Es decir, yo, viste, una mirada, no quiero tener una mirada negativa, pero es hora de marcar algunos defectos también, porque si no, ya te No digo, mejoramos. sí, no, no, porque si no, para eso estamos también, ¿no? Tampoco,
Yo no hiero la sensibilidad de nadie, pero hay que, la dirigencia no mira lejos, ¿viste? Mira, acá está cerquita todo, ¿viste? Y Sí. entonces, si vos no mirás lejos, por lo menos no tenés gente que planifique bien, pero no tipos que ocupen el espacio con nombres larguísimos que no entran en la tarjeta de presentación, ¿viste? Subsecretaría de la producción, de la pindonga, de qué sé yo, de la planificación, a años vista, vamos a ver qué pasa. No. Simplemente gente que pueda decir, bueno, acá este tipo sabe qué hacer con el automovilismo en función del turismo, de la industria, digamos, el apoyo de la prensa que puede ayudar, colaborar, porque los periodistas no somos todos malos, ni son todos malos, ni están buscando la pelea para tener más puntos de rating. Por ahí hay cosas que funcionan por el lado de poner el apoyo y poner el hombro, porque a todos nos gusta hacerlo, de modo que si podemos colaboramos. El ejemplo de Torino, por ejemplo, de cómo se gestó, digamos así, toda esa aventura que fue la Nürburgring para los torinos, me contaba el hacedor de esta historia, que vive acá cerca, acá a la vuelta, en Recoleta, que ahora se me fue el nombre, pero que, claro, naturalmente está Berta, y Fangio a la cabeza. Sí. Pero el tipo que movilizó todo, digamos así, viste, un genio que trabajaba en Ica Renault por aquellos Sí, tiempos. no recuerdo el nombre, sí, fue el Sí, nombre, yo también se me fue el nombre, bueno. está en una película que se hizo hace poco de las 84 horas de Nürburgring. Exactamente, bueno. Es un tipo que aún hoy el tipo se nota, viste, que te canta la justa, tiene. Sus ideas son muy, 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 muy Lo esclarecedoras, busco, ¿viste? gracias Lo Raúl, lo busco, busco. Gracias, lo Raúl busco. Catelet. Lo que te decía Ahí Raúl está. de Arrecife, siempre tira un centro, ¿viste? Ahí está. Bueno, lo Gracias, Raúl. busco, me contaba cómo fue posible. Dice, no, esto es. Mira, yo lo único que hice fue juntar genios, ¿no? Es decir, pero vos hablabas, yo no sé, bueno, Fangio no está, pero Oreste me dijo, mira, esto no se hacía sin lo busco. Es decir, está claro. Porque Oreste queda como que el hacedor de los torinos, digamos, en el punto Claro. de las carreras, y el hijo directo, por lo menos en esas circunstancias de Fangio, está claro, porque corrían carreras, pero las cosas que me contaba Lo Bosco, dice, en determinado momento le fue a correr Fangio que como era probador también Oreste de sus propios autos y Sí. andaba fuerte, Fangio lo retó a correr ahí un día en Nürburgring. Sí. Fue muy peleado, pero al final le ganó faltando la última curva, ¿viste? Como tiene que Te ser la un cuento, campeón, ¿eh? te la completo la anécdota, me la contó Oreste. Y Dice que bueno. Fangio, primero en una curva le decía, ¿ves dónde está ese arbusto que está como cortado? Tenés que apuntar ahí, porque ahí hay que pasar. Y lo fue siguiendo Oreste toda la vuelta. Y en un Sí. momento el chueco apuró. Y le hizo una Sí. diferencia, Sí, y ya sí. después Oreste lo perdió. Y Sí. cuando terminó la vuelta, el chueco le dijo: esto me lo contaba Oreste, ¿viste qué fácil seguir a otro? Y dice: lo Sí. difícil es andar solo rápido. Bueno, un genio, ¿no? Un genio, un Bueno, genio y cuando lo ese. quiso pasar, Oreste, que tenía toda la juventud y el empuje, y viste, y quería que tenía de un solo auto que estaba corriendo ya, viste, extenuado, y Fangio quería quedar en la historia, quería que el auto quede en la historia llegando. Que Y llegara. Oreste le ponía carteles por el otro lado, no sé si la pista pasaba por Sí. un lado y por el Claro, va otro. y viene, va y viene, Claro, sí. va bien. Entonces hacía poner carteles, ¿viste? Diciéndole que le meta pata, Que le metan pata, ¿viste? sí. Que le metan pata. Y Fangio, mientras tanto, que era el director, le decía, dice que mantenga el puesto, que mantenga, que conserve el ritmo. Y Sí. entonces, en determinado momento, Fangio se avivó, ¿viste? Y viejo lobo agarra y le dice, lo que está haciendo no es bueno, porque si llegamos a perder el último auto que nos queda, no vamos a quedar en la historia con esto y todo el esfuerzo no va a servir de nada. Hacé lo que quieras, pero lo que estás haciendo es incorrecto. Así nomás. Un Y el tipo sabio. aprendió la lección de un viejo zorro, ¿no? Un Pero sabio, un bueno, sabio. dice, sí, de un sabio, sí, Oreste le habló, por supuesto, maravillas. Pero bueno, esa empresa del Torino fue posible y fue verdaderamente una cosa bastante asombrosa para provenir del país de donde provenía. Era como Tal cual. si
si Rumania, digamos, que estaba ahí al lado de Claro, Alemania, sí. pudiera ser un episodio, o Bulgaria pudiera ser un episodio semejante con automóviles, que no sé si los tendría, pero quiero decir, venía de un lugar muy remoto del mundo, Sí, ¿no? tal cual de la Porque mano está bien de... que tenés al quíntuple, pero puede ser que tenga Usain Bolt, viste que es de Jamaica, qué sé yo, y Jamaica tendrá Claro. los tipos que tocan, viste, la viola, Bob Marley y Usain Bolt, viste, pero Sí, después sí. no los veo capaces de hacer una empresa tan grande como esta. Bueno, Sí. ese tipo de cosas, si hubiera gente, digamos así, esclarecida, que pudiera Con aunar, proyectos. claro, pudiera aunar cosas factibles, digamos, cosas factibles, yo creo que funcionaría mucho, mucho mejor, porque el talento argentino existe, porque tenemos arrestos individuales muy importantes todavía, por suerte. Pero acá todos, viste, le quiere poner el estigma de qué sé yo, esto lo hice yo. Entonces te aparece la política de por medio, te aparece el tipo que quiere sacar ventaja inmediatamente, que te plotea todo, viste. Sí, Gestión Mario gestión, Marquich, gestión claro, Lonchi, viste, sí, administración no sé quién. Y entonces, bueno, ya el proyecto ya, viste, no es para todos, porque hay gente que quién sabe no está muy de acuerdo con eso. tal cual, Y tal la cual, cosa no es así. y se pierden los objetivos de esa manera. Claro, alguien sabe, por ejemplo, al día de hoy, a Fangio le tocó correr en la época de Perón, ¿cierto? Sí. Su gran época, salvo 2 años o tres, pero bueno, fundamentalmente todos los inicios y todo eso. Ahora, es un tipo que ha quedado en la historia que si vos le preguntás a alguien acá, che, Fangio era peronista, y viste, no se sabe bien. No se sabe, tenía No, apoyo del no. Estado, sí, naturalmente, pero no sabés si el tipo era totalmente peronista, confeso. Es decir, quiero decir con esto que creo que los argentinos tenemos que poner la bandera adelante, viste, y sean, viste, la bandera, lo que es como los torinos tenían la bandera argentina, viste, esta es la Tal cual, historia. la bandera Y no argentina. estaba, y atrás Bueno, estaba Fangio atrás, viste. claro, Y tal lo cual, con lo que respetaban significaba. y abría las puertas a Fangio. Los Bosco me decían, mirá, este proyecto hubiera fracasado si no estaba Fangio. Pero es cosa, Sí, sí, mirá, sí, yo sí, tengo muy sí, pocas sí. anécdotas al automovilismo grande, pero por ejemplo, una vez, mirá lo que me pasó, y uno, ¿cuándo fue que ganó Senna acá en el autódromo, que fue el gran año de Renault, pero ganó Senna No, en el no, Senna, no, automovilismo, Senna, Schumacher, perdón, Schumacher, en Schumacher. el brasileño. No, Schumacher. no, no, Nove, el otro, Piquet. noventa, Schumacher ganó en el Emerson Fittipaldi. 81, 80, O, 80. Fittipaldi. No, no, Piquet, 81 Piquet, Piquet. ganó Piqué con el Ganó. Brabham, con el Brabham que se levantaba ahí. Es Piquet. Sí, bueno, Piqué con el y Brabham, Reutemann 81. estaba, largó en primera fila, ¿cierto? Largó en primera fila, Sí, Reutemann. con el Williams. No me preguntes cómo, porque yo trabajaba en una revista política en ese momento, pero yo hacía deportes ahí, ¿viste? Era el tiempo de Vilas, cada vez que venía Vilas a la Argentina, yo lo esperaba en el avión, ahí en Ezeiza hacíamos reportajes, o en algún hotel acá o en la casa. Venía Porta, los Pumas, venía Reutemann, y yo me ocupaba de esos tipos que triunfaban afuera, ¿no? Entonces hacía notas. Y mirá esto también, como te conté la anécdota con el automovilismo de esa, que no la viví, pero que me parece extraordinaria, la de Charly Menditegui. Yo me cuelo en el autódromo, pues no tenía acceso a los lugares más sensibles, que era boxes y ahí el patio de boxes. Sí. Pero, viste, joven, me lancé y empecé a trepar de los techitos, qué sé yo, y qué sé yo, me tiré. Cuando me quise acordar, yo estaba en el patio de boxe, entre los baños y los autos, y ya estaban, estaban acelerando ya, ¿viste? Y estaban saliendo. Y de repente pasa alguien por el patio de boxe, con el buzo antiinflable, sacándose el casco y los guantes, y era Lole. Sí. Y yo estoy ahí, yo trabajaba en la revista Gente, pero no estaba ni el fotógrafo. Sí. Y yo digo, mirá vos, no le pasó, no le viste. Y fue a hacer pis el tipo, porque evidentemente ya quedaba 1 minuto, viste. Y efectivamente, pasaron 2 minutos y tac, el tipo sale. Y también apurado, así como ya casi corriendo.
algo le tengo que preguntar, periodista al fin, ¿no? Claro. Y le digo, fíjate lo que es Reutemann, ¿no? Y entonces le digo, acompañándolo, ¿no? Al lado, caminando rápido, digo, Lole, ¿quién gana hoy? Y me mira y me dice Piquet, y se va. Mirá vos. Claro. El tipo, largaba Y en primera se fila, fue. pero era consciente, digamos, de lo que tenía el rival. Todo, esas cosas, viste, esas cosas te hacen pensar lo sabios que son cada uno en su especialidad y cómo las tienen, cómo la tienen clara, viste, a todos los niveles, cualquier persona que viva de eso, se dedique en profundidad a ese tipo de trabajo. Pero volviendo a lo que me contabas antes, pues me fui al diablo, pero No. tenía ganas de contar la anécdota, creo. No, y te cuento tres cortitas. Sí. Cuando le llevan a Brigitte Bardot, muy jovencita, para promocionar al Chueco Fangio a Mónaco, el Chueco concentrado en el auto. Charly Méndez-Tegui dejó, no corrió el Gran Premio de Mónaco, pero se fue con Brigitte Bardot, creo que fueron 15 días, ¿no? ¿Quién le quita lo bailado? Esa una. Después el Chueco decía que en las mesas no se habla ni de política ni de fútbol, para poder mantener la armonía. Y él tenía sus convicciones, pero nunca decía, ¿no? Era hincha de River, pero nunca hablaba, digamos, de fútbol. Claro. Porque, claro, en definitiva, parte de la parcialidad, si él dice que es de River, tal vez no lo quiera tanto, o políticamente lo mismo, ¿no? Y Bueno, después la tercera hay que manejarse así, ¿no? En la es vida, yo inteligente, creo claro, que una porque. persona, sobre todo si es ídolo, ¿viste? Sí. Es dificultoso también, porque, ¿viste? Por ahí causás decepciones, te vienen ese tipo digamos así, de estigmas, quién sabe, que Sí. no son buenos. Hay gente, la gente que sabe lo maneja bien eso, ¿no? Sí, Por eso y yo te por eso decía que dije. no, yo no sé si él era peronista o no, porque siempre, Sí. viste, una cosa bastante difusa quedó Sí, porque esa él trabajó historia. también con los conservadores en su momento, o sea, pero nunca Claro. metió la política en el medio. Y después la tercera, te la cuento cortito, porque después quería charlar de dos temitas más, vinculado con Pavarotti. Pavarotti de chico creció con Ajá. Fangio siendo el referente, el ídolo del automovilismo a Ajá. nivel mundial. Pavarotti nacido en Módena. Bueno, cuando hace su primer viaje a la Argentina, esto me lo contaba el negro Barragán, que vivió muchas historias al lado de Fangio, Pavarotti se acerca al comandante de Aerolíneas y le dice si necesitaba algo. Y él le dice, no, nada, dice, mi único sueño sería conocer a Juan Manuel Fangio. Hizo un comentario, llega a oídos del Chueco, lo llama por teléfono y lo pasa a buscar con una pagoda. Y le dice, ¿dónde querés ir a comer? Le dice, yo te invito a La Boca a comer pizza y tomar vino Chianti. Y se fueron los dos. Y estuvieron en La Boca. Y después de esto lo completa Nero Barragán diciendo que cuando él estaba con Fangio en Europa, un día atiende el teléfono y se queda duro y le dice, Don Juan, Pavarotti en la línea. Ah, sí, dice, decile que en un rato bajamos. Para el Chueco era lo más natural, ¿no? Él estaba sorprendido. Y conmigo ahí se entre Pavarotti y Fangio, ¿no? Esa anécdota, digamos, y la admiración que tenía Pavarotti por Juan Manuel, ¿no? Bueno, vos sabés que una vez yo lo voy a hacer también a Fangio cuando atendía. Ahí estaba ¿qué era? Montes de Oca, la calle ahí cerca de Sí, Montes de Barraca, La Oca. Boca, entre La En Boca y Montes de Barraca, Oca. ¿no? Sí, Bueno, la calle Montes de Oca, sí. ahí le voy a hacer un reportaje. En realidad le fui a hacer un reportaje a Maneco Bordeu, pero Ajá. estaba, viste, estaba todo el día ahí, Claro. estaba Fangio, obviamente, estaba Fangio, Sí. imagínate. Así que el reportaje terminó siendo más a Fangio que a Maneco, ¿no? Pero divino los dos y y había una cosa que de repente empezaban a hablar entre ellos y era una maravilla. Y ahí es donde también me quedó una idea de que en otros tiempos estaba dado mucho también por esta cuestión de las peñas que se organizaban en los talleres, Sí, en los pueblos y todo que eso. le daba vida a los pueblos, todas esas Que le daba peñas. vida a los pueblos y que corría el auto del pueblo, ¿no? O el Claro. piloto del pueblo. En el caso de Arrecife eran muchos, en el de Balcarce también, ¿no? Sí, Pero sí. por eso llevaban arriba, ¿no? Grabado el nombre del pueblo, ¿no? Tal Digamos, con cual, tal orgullo, cual. Con orgullo, defendiendo los sí. colores del pueblo. Pero a mí esas cosas así me emocionan mucho recordarlas porque me parece que son válidas para cualquier aspecto de la vida, digamos, si uno establece algún tipo de parangón, ¿no? Esa cuestión afectiva de vinculación, de raigambre, ¿no? Sí.
Y derivó todo en que un poquito más adelante llegamos a la Fórmula 1 y a los tiempos de Fangio, qué sé yo. Y Maneco, delante de Fangio, naturalmente, decía: ¿Sabes qué pasa? Que en ese tipo había mucho fanatismo también, porque la gente podía verle la expresión a los pilotos. Hoy en día, cuando vino Claro. el casco integral, este casco Claro. que nos protege a todos, bueno, ya no corría a Bordeaux, pero que protege a todos los pilotos, Claro. No, pero no ya se veía. no, es como un robot que va, ¿cierto? En Claro, cambio, tal en cual. esa época, vos veías, y vos lo veías a Juan Manuel, y estaba ahí él, y el otro asentía, ¿no? Es Y vos lo verdad. veías doblar, y estaba toda la fuerza, dice, y estaba toda Claro. la expresión, y estaba el drama en la cara, y vos lo veías todo, digamos así, cara a cara. Claro, cara a Pero cara. te enseñan mucho, ¿no? Sí. Eso Todos nunca lo había ellos. pensado. Te lo voy a tomar de Maneco, ¿no es cierto? Que es muy Sí, lindo sí. para darle valor a los 50, ¿no? Sí. Te saco un minutito del automovilismo. Vos cubriste la guerra de Perú-Ecuador. ¿Estuviste en Malvinas, Mario? Estuve 2 veces en Malvinas el año pasado. Fue formidable también la experiencia, porque se recibieron la identificación, no sé, casi todos ya los combatientes que quedaron ahí en suelo malvinero, y solamente creo que quedan 7 u 8 todavía tumbas, que en breve serán, digamos así, estará completo ya todas las tumbas identificadas. Pero era una gran, viajamos con todos los familiares en un avión charter, fue la segunda ida. Y después fui para hacer un programa sobre las Islas Malvinas, que tenés que estar una semana, porque los vuelos son una vez por semana, de sábado a sábado. Y allí estuve también, fue una emoción, también escalofriante para mí, porque Malvinas, a ver, es una cuestión que se lleva en el corazón, pero de distintas maneras, y se está refundando también, y la visión histórica también. Viste, la historia va mutando con el tiempo, ¿no? Apoyada por o intereses políticos de un lado o de otro, o por, digamos, el simple mero curso del tiempo que apacigua los ánimos, o porque aparecen documentos, o porque el del otro lado empieza a desclasificar cosas y ayuda, o porque hablan los que nunca hablaron, y entonces van pasando las generaciones y se establece otro tipo de relación que la que estaba inmediatamente de posguerra, quiero decir. Pero a mí, yo por ejemplo, yo estaba en la revista Gente, a mí me mandaron de corresponsal de guerra, supuestamente, a Río Grande, Tierra del Fuego, era el peor lugar, fuera de las Islas Malvinas. Porque de ahí salían los aviones Super Étendard, los franceses, que llevaban los portadores del Exocet, ¿no? Que era Sí. verdaderamente el misil que hacía estragos en la flota, porque era casi prácticamente indetectable. Los aviones se tiraba a unos 60 kilómetros de distancia, los aviones lo dejaban caer, tomaba vida propia el misil y el avión se iba. Entonces, era como volaban a ras del agua, era una manera, y el misil iba copiando el dibujo de las olas, de tal manera que cuando se querían dar cuenta ya lo tenían. Entonces, pero había solamente 6 misiles, ¿no? Esto no cambiaba nunca el resultado de la guerra, te aclaro, no, no, no No, soy no. de esos tipos que piensan que Argentina hubiera ganado con 12 misiles más ni nada por el estilo. La guerra fue un despropósito de principio a final, digamos, en lo político fue un gravísimo error político, y sobre todo fue una cosa muy interesada de parte del poder político, porque era una dictadura, no hay que olvidarlo, que se vio muy cercada, porque 2 días antes yo estuve en la Plaza de Mayo cubriendo, y había una gran manifestación multitudinaria de la CGT, donde se mezclaban un poco también no solo las libertades, sino también los problemas económicos que había en el momento, y movilizó la CGT, movilizó mucha gente, terminó todo con una represión y todo eso, como bien sabemos, y después estalla la guerra, la invasión, el desembarco, que según se quiera ver es una invasión, un desembarco, depende, esos son niveles diplomáticos que tiene que manejar uno políticamente, ¿viste? Porque ¿qué va a invadir tu propio territorio? Entonces se Claro, enojan algunos, ¿no? Pero desembarco. bueno, yo creo tener una mirada bastante, bastante lejana de un lado y de otro, quiero ser simplemente la experiencia vivida. Yo no pude trabajar prácticamente, iba a la base de donde salían los aviones, porque había aviones, Río Grande era muy fuerte, había aviones Mirage de Tandil, una escuadrilla importante, y más los aviones Exocet de la Marina, o sea que era la base más sensible. O sea que si había un lugar para bombardear de parte
británicos o de los ingleses las cosas se ponían mal para ellos, era Río Grande. De hecho, teníamos toque de queda. O sea, a la noche, a las 9 de la noche no andaba nadie. Y si andaba alguien y no se sabía, te metía mala. Era así de simple. El que mandaba ahí era la Marina, digamos, a nivel político. Tenían, regionalmente el país estaba la dictadura, había provincia de la Fuerza Aérea, provincia donde estaban los del ejército y provincias de la Marina. La Marina era muy brava y estaba ahí, Tierra del Fuego era un lugar muy sensible. Pero en Ushuaia no pasaba nada, porque Ushuaia no era base, no era punto de salida de aviones ni nada, era un puerto. Es decir, lo que pasa es que nosotros teníamos que ir a hablar con alguien que hablara. Éramos 5 periodistas solamente que estábamos ahí durante los 70 días de guerra, 74. Y no, no, en Río Grande no nos dejaban, nos decían hola, ¿qué tal? Y nos decían, no, mire, acá, ¿usted qué quiere ir a Malvinas? Sí, yo quiero ir a Malvinas, quiero que me lleve, qué sé yo, voy a cubrir. Y dice, mire, esto es una guerra, ¿qué quiere usted? ¿Qué prefiere, bombas o cámaras? ¿Viste? Yo digo, mire, yo creo que todo en todas las guerras hay bombas y hay cámaras, le digo, ¿qué quiere? Tal cual. Sí, pero el tipo me decía, váyase y chao, al diablo. Así era la historia. Pero bueno. Pero yo viví tanto, digamos, con tanta sensibilidad eso, que a mí un buen día me llama la revista Gente, yo era suplente acreditado para el Mundial de España. Estaba María Laura Viñolo, que era una periodista que todavía está allá en Europa, como corresponsal de Clarín, y ella estaba acreditada en primer término, pero como tenía vinculación con el canciller Costa Méndez, que viajaba por todo el mundo buscando apoyo, él la destinaron a seguirlo al tipo y demarcarse con cada gestión de que iba a las Naciones Unidas, por todos lados. Entonces, el que quedó unos días antes de terminar la guerra para ir al Mundial de España, que ya estaba por empezar, era yo, que era el suplente. Y me dice, mira, Mario, te premiamos ahí por haber tragado todo eso sin poder hacer nota, porque no podía hacer nota ni nada. Y te vas a España, viejo. Así que, como puedas, venite. Y yo digo, no, no, yo me quiero quedar. ¿Cómo te querés quedar ahí? Escuchame, es un lugar que te cagás de frío, está de noche, las cosas que contás, que no publicaban porque pasaba por una censura terrible. Claro, yo hablaba de la cuestión civil, de cómo se vivía, pero no pasaba el filtro porque era, la verdad que era, la gente estaba, yo vi gente que hacía atrás, se consiguió una camioneta doble cabina vieja y la enterró en un pozo para hacer un refugio antiaéreo, ¿viste? Y contaba eso porque era una buena historia. Pero no la publicaban y cosas por el estilo de la población civil no la publicaban, porque era todo victorioso, todos ganamos, vamos ganando, qué sé yo, toda esa historia. Entonces, censura que en todas las guerras existe, por supuesto. Así que pasó eso, me llamaron para ir y yo dije que no quería ir, los tipos acá no entendían nada, porque en Buenos Aires se vivía de otra manera, casi como algo ajeno. Algo que estaba afuera, muy lejos, muy remoto, y acá todavía hacía calor, me acuerdo de los días eran calurosos, y yo miraba por televisión, estaba todo el hotel tapiado, viste, todo oscuro, no se podía, no había luces al exterior y no nos dejaban salir, y veíamos televisión solamente, y se veían, digamos así, acá que juntaban plata, que después la terminaron choreando, viste, el fondo de la Malvina, pasaban los No llegó nada. artistas, no llegó nada, viste, todo eso. Era muy doloroso, ¿no? Muy doloroso. Y a mí me daba mucha bronca esa situación. Bueno, tuve que ir porque si no me echaban del trabajo, porque verdaderamente lo dijeron así. Y me embarqué a España. Estuve como un zombie una semana y terminó la guerra. Terminó la guerra el día que terminamos y debuta Argentina perdiendo encima, ¿no? Primer partido. Pero hasta ese día yo no viví en España. Yo estuve en cualquier lado. Estaba acá. Y Estás más con la allá cabeza en acá. Tierra del Fuego que en España. Es decir, España empecé a conocerla y a vivir la cuestión de ese mundial a partir de ese momento, cuando ya fue la rendición, digamos, y todo eso. Pero Malvinas después seguí trabajando mucho yo con soldados, oficiales y todo eso. Y la visión que hay que tener de Malvinas hoy en día, para mí, es que políticamente sí fue una. No solamente una imprudencia, sino una cosa terrible, dramática, que atrasó mucho el proceso, porque ya, quién sabe, durante ese periodo de gobierno de Margaret Thatcher, que estaba haciendo gasto y recorte de gasto por todos lados, las Islas Malvinas hubieran vuelto a la Argentina, ¿eh?
sin necesidad. O sea que se aprovecharon de una causa noble los militares para sostenerse en el poder, para recuperar poder, para le bastardearon esa causa noble, ¿no? Y Sí. pusieron a la gente en un cuello de botella, en el saber estamos, la defendemos, o defendemos a los militares, o defendemos las Malvinas, y se mezclaron las dos cosas. Sí, Y después de la correcto. guerra, a los pobres soldados, viste, perdedores, Se lo hay que tapó. mostrarlo, qué sé yo, Hay que y la taparlo. gente empezó a tener lamentablemente una mirada así como que lo, como que echaba ciertas culpas, viste, sobre pobres Sí. chicos que no eran. Es como si yo cuando hice la colimba, viste, con tres cosas de tiro me mandaron Tal a cual. pelear contra tipos que eran, venían de Profesionales. pelear, de estar en guerras, una tradición de guerra, eran soldados profesionales. Y entonces después metieron en la misma bolsa también las decisiones políticas con el solamente el hecho de vestir el uniforme militar, viste, cosa que Tal cual. con los años fue cambiando, por suerte. Hoy en día nosotros rescatamos a aquellos profesionales que hicieron las cosas, digamos, durante los combates, que se pusieron al hombro el profesionalismo y bueno, las banderas. Ahora, las convicciones políticas que tenían ellos, quién sabe, siguieron existiendo y seguirán existiendo, y quién sabe, formaban parte de la, digamos así, ideas de la dictadura, que ya me parece que están muy, muy de modé, toda esa cosa de la Guerra Fría, de comunista, de derecha, capitalismo, todo eso. Y quién sabe hasta el día de hoy en contrapiloto, que claro, naturalmente, fue lo más importante que les pasó en la vida. Y Claro. ellos estaban de un lado en lo ideológico y quién sabe, hasta compartían la idea digamos, de la dictadura a nivel político. Pero, ¿sabés qué pasa? Muchos de ellos dejaron la vida y yo no puedo, viste, desde mi lugar, yo puedo cuestionar la decisión política, pero no puedo cuestionar a los tipos que pelearon allá, y tampoco puedo Tal cual. cuestionar a los tipos que tienen una bandera y que quieren marchar porque fueron combatientes. Es Tal mucho cual. traumático, es muy traumático eso, venir de una guerra, volver de una guerra, que te ningunen, que no tengas ningún homenaje, que viste que verdaderamente yo tengo mucho dolor con eso, pero no encajo, porque la verdad también es esa, yo no encajo. Sí, Yo cuando fui sí. a Malvinas, había un amigo que corre, pues, había maratón de Malvinas que van argentinos, ¿viste? Ajá. Y yo tengo un amigo que la organiza prácticamente, y que qué sé yo, que viajé también en eso. Pero un día en el hotel nos pusimos a hablar y había muchos ex veteranos de guerra que también lo toman como una cosa de volver a estar en su territorio y en el lugar más importante seguramente de su vida, fuera de la formación de una familia, ponele. Y lo viven de una manera muy especial. Y por eso yo les comenté y no les gustó mucho lo que dije yo respecto de lo que me parecía. Pero las islas yo las siento tanto como ellos. Yo estaba ahí precisamente porque quise ir a las islas, quise hacer un programa, pero un programa no como quieren, un programa que yo quiero hacer y donde, bueno, los isleños tienen derecho también a hablar y te me dicen, mira, yo tengo acá siete generaciones de ingleses o británicos en el cementerio de acá. ¿Qué querés? Dice, ¿en tu cementerio cuánto hay de generaciones? Y bueno, yo no sé qué contestarle, ¿viste? Llega un punto en el cual, ¿viste? Yo creo que hay que serenarse, hay que hacer una historia, también aportar, pero el fanatismo te nubla, ¿no? Es decir, yo Sí. rescato totalmente, yo soy, creo que las Malvinas son argentinas, son, serán. Fueron, son y serán. Pero, y rescato la guerra en sí, lo que dieron todos y lo que dieron la vida, y soy muy sensible con eso. Pero de ninguna manera puedo compartir la decisión política. El todo yo no lo compro, el combo. Correcto, correcto, ¿No? correcto. Eso es. Separa bien. Sí. Te cuento que uno, el camarógrafo de ATC, Alfredo Lamela, fue camarógrafo nuestro mucho tiempo en Campeones. Ah, claro, él estuvo ahí con Casanseu, ¿no? Claro, exactamente. La verdad que fue un orgullo. Alfredo, por supuesto, no hablaba, nosotros se lo respetábamos, salvo cuando tenía ganas de hablar, que era silencio absoluto para aprender, ¿no? Te Sí, cuento una claro. anécdota cortita, porque después quiero hablar de Studebaker tuyo. Vos sabés que el turismo de carretera, la Asociación Corredores Turismo Carretera, llevó un torino a la base Marambio, donde vos también estuviste, Ah, y sí. gi hicieron girar el torino en la pista. Era un auto hecho de la categoría, manejado por Tito Retavizcaya.
Mirá Y bueno, vos. hicieron para el bicentenario, Algunos trompos dentro habrá de. hecho ahí. Sí, te imaginatito aparte, ¿no? Así que bueno, fue algo muy lindo y bueno, que también marca lo que significa, como vos decías, el turismo de carretera como un elemento más de de nuestro ser, ¿no es cierto? Que Bueno, está ellos quisieron ir. en nuestra sangre está el turismo de carretera. Yo haría algo con el turismo de carretera, te digo, si no puedo hacer digamos, un programa, bueno, estos tiempos ya Dios sabe cuándo terminará esto, esperemos que más temprano que tarde, pero si no lo hice fue porque es complejo hacerlo, mucho tiempo para Sí, mí, sí, sí. ¿no? Pues yo voy, imagínate que yo hago viajes de 4 días, tengo que editar, una semana salgo, otra semana tengo que estrenar ya. Sí. Entonces, una semana edito, la otra semana tengo que viajar y ya en la otra semana edito y así. Es decir, una semana sí, una semana no. O sea que se me hace muy complejo poder hacer una historia tan rica y tan imponente. Tal cual, por lo que es tanto Pero yo tiempo, ¿no? soy, Tantos. claro, viste, yo no quiero quedarme con poco, viste, y hacer una cosa que la haría desde el corazón y que me salga mal, viste, y hacer una cosa para no, no, para no, o para hacer ya rápido, pronto, listo, porque está. La historia de Sí, los sí. pergaminos es un episodio y salió redonda porque tuve el apoyo de mucha gente, entre ellos estaba Barceló, que lo organizaba, toda esta cuestión, estaba también Lo Bosco, que se prestó naturalmente, y Oreste, que, viste, Oreste es muy remiso para hablar, pero como era un aniversario redondo, bueno, se hizo toda la movida y la verdad que fue, pero es un episodio muy puntual. Claro. Imagínate todo lo que hablamos hoy, si tengo que yo empezar a contarlo, la vida de toda esta gente, las anécdotas y todo eso, y pasarlas ¿cómo se llama? Al fílmico también, para Claro, mostrar. sí, tal cual, Es muy sí. complejo en televisión, viste, hacerlo. Sí. Pero yo, naturalmente, que me gustaría, y yo te digo, por eso yo quiero poner las peñas, todo ese tipo de cosas. Es una cosa maravillosa que hicieron los argentinos en base a la amistad también. La amistad Tal es cual. lo que los reúne. Por eso es un valor que nosotros no debemos perder nunca, porque es lo que nos distingue de cualquier otro pueblo. Tenemos un sentido de la amistad espléndido y creo que asombra, ¿no? Como bien decías, esta cosa a los europeos, a los norteamericanos, los que vinieron por las 300. Es un valor inenarrable, viste, decir, bueno, faltan 500 mangos, bueno, che, vamos a pedirle al ferretero, ¿va? El ferretero, hay 500 pesos que están faltando, no, está bien, no, no, olvídate, no me lo devuelvas, yo colaboro. Y esto es así, viste, Argentina también funcionaba así, hoy debería funcionar más con inteligencia artificial ya, en estos Sí. tiempos cibernéticos, pero con el mismo espíritu, quiero decir, ¿no? De apoyarse y de funcionar en torno a la bandera. Yo no le tengo miedo a esto, ni que me digan que soy nacionalista, porque siempre sé. Todos los clichés, viste, te ponen, viste, Se que te defender ponen lo todos, tuyo, sí. viste, empieza la Sí. derecha, que sos Sí. fascista, o qué sé yo, o ese tipo de cosas que a mí, viste, ya me frega, me pasa, ¿no? Porque verdaderamente creo que es una pérdida de tiempo. Lo que sí creo es que, como ya te dije, hay que encontrar gente que mire a lo lejos, que vislumbre un país maravilloso, que lo tenemos. Pero otro de los clichés que verdaderamente nos ha causado muchos problemas, así como el de Malvinas también, este Boca River que se hizo, viste, de que Malvinas es una porquería y todo es una porquería, o Malvinas es maravilloso porque fue una gesta y todo fue bueno. No, políticamente no fue bueno, retrocedimos 20.000 años para atrás en nuestros reclamos legítimos y tampoco la otra visión, viste. Todo ese fanatismo no sirve para nada. Acá la única competencia tiene que estar en la pista, en el lugar adecuado, qué sé yo, y ahí sí funciona. Pero bueno, qué sé yo, no perdamos el valor de las peñas, recuperar ese tipo de cosas que hizo grande a la Argentina, ¿no? Sí, yo digo hoy que están las peñas, pero sin autos de carrera. En Balcarce está siempre hay peña, pero ya no hay autos de carrera, ¿no? Ojalá se pueda recuperar. Mario, a ver, tuviste 3 Fiat 600 para poder aprender a Sí. manejar, Sí, los tus choqué, hermanos. algunos los choqué también. Sí, claro. Sí, los fititos, el famoso, yo aprendí con el fitito acá, sí. Sí. Sí, ¿Y claro. cómo pareció el Studebaker este que tenés ahora, el Silver Hawk, Ah, Silverhawk. 1957, Sí, 8 horrible. cilindros, caja automática, noté por ahí también? No, 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 no. ¿Ah, no?
No, no era caja automática, era caja de tres cambios, pero uno de los, allá en el sur ya le habían puesto una caja, una caja, ahora tiene una ZF, tiene una, Ajá. pero le había puesto también una caja de cuatro marchas, no me acuerdo ahora, pero Una también era más Sainz. picantosa, viste, como Una para Sainz. correr. Sí, no me acuerdo, que era ese ocho cilindros, el Ajá, motor, sí. viste, sí, es una bestia, viste, lo acelerás y se mueve. Ya. Pero bueno, esta es una historia muy linda la de mi auto, ¿no? Sobre todo la búsqueda, porque fue mi primer auto propio, es decir, yo no quise comprar un auto cero kilómetro, nunca. Es decir, forma parte también de mi manera de ser, viste, es decir. Estoy muy, muy, muy vinculado a aquellos afectos de chico que yo quería después hacer realidad de grande. Entre esos afectos estaba la posibilidad de tener uno de los autos que yo veía como en la película, yo no sé si es demasiado vieja para ustedes, pero Amarcord de Fellini, donde el tipo recordaba todas las cosas de su pueblo de chico y eran como cosas de una película que le pasaba en la cabeza, ¿no? Amarcord significa yo me recuerdo, yo me acuerdo, creo, en el dialecto italiano, creo. Una gran película, por cierto. Pero yo de chico, calle de tierra en una aldea, barrida por el viento, pero me recuerdo viendo unos autos que bramaban estrepitosamente y que eran de otro planeta. Claro, porque allá estaba el paralelo 42, la ley del paralelo 42 que dejaban desde Península de Valdés para abajo. Dejaban entrar sin pago de impuestos autos que resultaban baratos, ¿no? Para poblar la Patagonia. Bueno, esto es un ensayo así de tipo de soberanía o de tipo político. Y entonces entraban camiones para las estancias, para el ganado, qué sé yo, camionetas, para la ciudad también, para el campo, y autos para el que tenía en las ciudades o en los pueblos. Entonces yo veía esos autos que había Chrysler, Buick, Studebaker, Ford Fairlane, Chevrolet Velaire, Chevrolet Impala, qué sé yo, coludos, gigantescos, 6 metros 30, todos V8, Los grandes autos americanos de los 50, digamos. pero los del momento más estrambótico en cuanto a las colas y qué sé yo, era el 57, 58, 59, porque después en el 60 ya empieza la industria con Frondizi acá y se cortó. Correcto. Pero esos 4 años, poner del 55 hasta el 59, eran todos autos que venían de afuera. Y entonces eran todos extraordinariamente avanzados para un pueblo que era una aldea. Vos imaginate lo que era eso. Claro. Bueno, y yo de todos los autos que veía y que miraba, lo miraba por dentro, como un chico que va mirando ahí, viste, el velocímetro, a ver cuánto velocidad marca, ¿no? Y viste. Y el auto que más me gustó de eso había dos. Era el Studebaker Silver Hawk, que había uno que era todo plateado, por eso se llamaba Silver. Y había otro que tenía un poquito más de potencia, que era un sobrealimentador, le llamaban, creo. Yo de Sí. mecánica no entiendo nada, pero le decían sobrealimentador, ¿no? Como una especie de turbo, digamos, de Sí, aquella sí. época. Pero era el mismo motor y el auto era hardtop, ¿viste? No tenía parantes. Y ese era el Golden Hawk. Y era un color dorado también, restallante, maravilloso. Bueno, y después un parque de todos camionetas, autos, todos autos americanos, ¿viste? En un lugar inapropiado, estaba todo fuera de contexto. Sí. Entonces, caja automática, con botonera, era una cosa loca, ¿viste? Pues decían, Buenos Aires no estaban y allá estaban. Claro. Y bueno, cuando pasa el tiempo. En los primeros años de los 60 empiezan a cortar, a recortar esos autos para hacer las carreras zonales. Claro, los Que hot vos rod. imaginate, claro, en Comodoro Rivadavia les llamaba Hot Rod, en Río Gallegos les llamaba Fuerza Libre. Fuerza libre. Imagínate con ese nombre ya entraban a correr cualquier cosa, corrían camionetas, camiones, le ponía, era una especie de mini Dakar, ¿viste? Sí. Porque estaba todo. Sí, lo que me acuerdo que era como la Era un vale película, todo. sí, era como la película de Mad Max, porque corrían. Sí. Autos acorazados, ¿no? Porque le tenía que poner para los cascotes, le tenía que poner doble vidrio blindado con una reja a los costados, Sí, sí. agarrado. El auto se veía, el piloto prácticamente ni se veía. Y después era obligatorio usar
faldones de goma atrás, por las piedras que despedían los autos. Yo vi autos que en la largada hacían trompo, de la potencia que tenían y de correr el ritmo. Qué va. Entonces se armaban esos desbandes. Y con eso, bueno, ya te digo, después terminaron, todos esos autos terminaron con la cola cortada, modificado, porque le ponían en los talleres. El mío. Los dos, el Golden Hawk y el Silver Hawk, lo agarró un tallerista ahí, viste, un tipo del taller de chapa y pintura, y le entró a dar voladora, masa, sierra, serrucho, martillo, lo cortó, y uno quería hacer como la negrita de Ruben Rux. Sí. Porque me acuerdo de que lo tenía ahí como una visión ahí, ¿no? En el costado. ¡Qué sacrilegio! No, o sea, aparte el auto que no duró ni para atrás ni para adelante, porque lo volcó en la primera carrera que corrió, no volvió a correr. Pero el auto, ninguno de los dos ya sirvió más, y esos autos quedaron en el recuerdo, digamos. Entero quedó casi ninguno. Está por ahí encontrar alguno. Bueno, yo, ahí viene la historia. Yo con ese recuerdo, cuando ya con los años, viste, pasé de la pensión a tener un departamentito, y qué sé yo, y después televisor, y avancé un poquito. Y ya digo, me puedo comprar un auto. No fui a buscar un cero kilómetro ni nada por el estilo. Me fui, en esa época había todavía en el diario Clarín, salía un rubro que se llamaba autos sí. De opción. Y yo entraba a mirar eso. Y miraba, y hasta que apareció uno que decía simplemente Studebaker 57 V8 Coupé. Pues digo, bueno, el 57 V8 Coupé, o es un Golden Hawk, o es un Silver Hawk. Silver Hawk. Y tiene cuatro patas, tiene una cola y ladra un perro. Tal cual. Fui a verlo y estaba de tipo, y bueno, después de algunos, es más larga la historia, pero finalmente lo compré. Estaba acá en un taller de la calle Sáenz Peña, un tipo que coleccionaba autos también, pero auto, coleccionaba, pero más revendía, compraba y revendía. Y bueno, después de un largo proceso dificultoso de inexperiencia personal, ¿no? Con restauradores que yo no conocía y que, bueno, motoristas y restauradores, ¿no? Pero el auto no estaba golpeado, digamos, estaba entero. Había vivido en Bahía Blanca, es decir, después de 20 años en el sur, lo podían dejar salir de Trelew. Este auto era, sí. Lo vendieron en Comodoro Rivadavia y lo compró un médico de Trelew. Y entonces vivió ahí en Trelew 20 años y después el yerno lo trasladó a Mar del Plata, de Mar del Plata a Buenos Aires. En Buenos Aires lo agarró a este tipo al que se lo compré. Bueno, pasaron muchos años hasta que finalmente rodó y lo disfruté. Fui, qué sé yo, hice lo mío, hice programas también. Pero un auto complicado para andar en Buenos Aires, como te imaginarás. Seguro. Y ahora está complicado. En el sur porque llegó un momento que yo tenía que alquilar doble cochera, longitudinal. Claro. Porque si no podía, ¿viste? Es muy complejo. Entonces dije, no, me está trayendo demasiados problemas, lo voy a mantener, pero le voy a preguntar a... Mi cuñado tiene un campo entre Calafate y Río Gallegos y bueno, ahí está el auto. Y ahora me parece que se apresta a correr cuando se pueda las 24 horas de Río Gallegos evocativas, ¿no? ¿La vas a correr? Carrera de regulación. ¿La vas a hacer? Y bueno, me dijeron a mí, che, escuchame, vos con tu auto podrías venir. Y sí, mi sobrino ya me quiere correr, sí, obviamente. Sí, yo me voy a anotar, yo no sé si podré ir, pero me anoto, naturalmente. Sería muy lindo que ese auto, yo creo que es un auto... Mirá, ¿cuál es el valor? El valor de mi auto, lo emocional, tiene que ver con eso, con que a mí me gustaba, pero después le descubrí virtudes. La Studebaker no era el mejor de la fábrica, de hecho murió en el 66. No pudo competir contra Ford, Chevrolet y Dodge. Pero, ¿qué pasa? El tipo que diseñó mi auto es el capo que tiene en el museo. Creo que es de él. Que es una versión del año 55, de muy parecido al mío, pero sin aletas, es el Studebaker Starliner. Y ese tipo hizo de todo en la industria, hizo el fundador del arte moderno, ¿no? Raymond Loewy se llama, y este hizo locomotoras, hizo heladeras, todo moderno, el buque ese doble, el coso doble camello, ¿cómo se llama?
el Greyhound, el famoso, los ómnibus esos de chapa acanalada, los cortados de las películas. Sí. Mario, perdóname, no te quiero interrumpir, pero quedan 50 segundos.